Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, eh, Toyota resucita precisamente al Celica eh, GT4 con el GR86 de Rally que estará precisamente en los sueños de cualquier fanático del automovilismo como yo por ejemplo y bueno el Toyota GR86 Rally Legacy Concept es otra de las sorpresas que la automotriz multinacional japonesa eh, eh, tuvo para la nueva versión 2024 del SEMA Show, eh, que segura va a conquistar a más de un fanático del legendario piloto de rally eh, español Carlos Sainz Senamor, o sea, Carlos Sainz Senior, y de los rallies de los años 1990. y Bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Aunque ahora vuelva a ser una referencia en el mundo de los rallies, eh, existió un tiempo que seguro muchos fanáticos españoles eh, van a recordar en eh, los que Toyota también eh, reinó en el World Rally Championship y además con el gran eh, Carlos Sainz en los mandos con sus dos campeonatos mundiales. Bueno, fueron los, famosos, eh, fueron los años de los famosos modelos Celica, con eh, liveries bastante icónicas como la, el fabricante... Eh, de combustibles y de lubricantes automotrices eh, Castrol y para variantes de ciudad. Eh y, y, y variante para ciudad con, de homologación como el Celica GT4, una versión con tracción total del famoso coche deportivo Y bueno, hoy en día se tiene a Toyota Gazoo Racing con el Toyota GR Yaris, también ha sido directamente como base para un coche competición. Y bueno, sin embargo, muchos amantes de la automotriz multinacional japonesa tienen al Toyota GR86 como uno de sus favoritos, una base mucho más clásica, tracción trasera. Y caja de cambio manual, y bueno, sin embargo, era inevitable imaginarlo. bueno, ¿cómo sería un modelo GR86 con el motor del GR Yaris y contracción total? Bueno, seguramente lo más parecido a ese Celica GT4. Y bueno, Toyota lo sabe, y por eso, aprovechando la celebración de la nueva versión 2024 del Sema Show, hizo realidad el sueño de muchos, de muchos eh, fanáticos con este Toyota GR86 Rally Legacy Concept. Y bueno. La mejor demostración que, de qué pasaría si Toyota Gasur Racing si no hubiera decidido a, a usar el modelo GR-86 como coche para el WRC en lugar del Yaris y bueno. De hecho, lo, de hecho, puede que lo primero que llame la atención de esta unidad sea su kit de carrocería Rally que posee eh, luces auxiliares en su morro, llanta de competición acompañada con marcados guardabarros o un gran alerón posterior o spoiler, como quieran decirle, curvado al estilo de los modelos Supra aluminio de 90, un, aparte de una sección interior completamente de competición. Y bueno, sin embargo, lo verdaderamente interesante es lo que no se ve, y es que este modelo es esencialmente un Toyota GR Yaris por debajo, o más bien un GR Corolla, y bueno. Su motor Boxer con cuatro cilindros atmosféricos de origen Subaru da paso ya al famoso tres cilindros con turbo de 1.6 litros de la automotriz multinacional japonesa Toyota. Recordemos que Toyota y Subaru obviamente son marcas hermanas, equipado, perdón, equipado con un intercooler personalizado y una nueva SU para alcanzar como potencia, para tener como potencia 300 CV y como por máximo 400 Nm. Y bueno para instalar eh, esta mecánica y poder lidiar con este nuevo rendimiento yo también, también tuvo que recurrir a un batidor auxiliar soporte motor personalizado y otras piezas eh, y lo mismo para su caja de transmisión o suspensión, alterando significativamente la geometría eh, de la suspensión frontal. Y bueno, se, se hicieron amortiguadores helicoidales y brazos de control personalizado para darle un toque más rally a este modelo, mientras que en la zona posterior se instaló el diferencial del GR Corolla y el GR Yaris junto a una caja de cambios de seis marchas con relaciones también de fábrica. Y bueno. El objetivo es evocar eh, recuerdos del legendario coche Rally de que los entusiastas han admirado en la etapa de, de Rally y en los populares videojuegos de carrera. Bueno, eso es lo que afirmó Paul eh, Tulshell, eh, quien es el director general de deporte motor y activo de la filial esta, eh, estadounidense Toyota, o sea, Toyota Motor Norteamérica. Y bueno, esa idea dio lugar a una conversación formativa eh, sobre lo genial que sería crear una interpretación moderna a un coche tan icónico y es que a diferencia de Europa donde se tiene eh, presente al GR Yaris en competición en el World Rally Championship precisamente esta misma página donde es esta misma página web que andréa ver España Estados Unidos no poseía un representante de Toyota en sus competencias rally bueno este GR 86 Rally Legacy concept, eh, concept que se va a mostrar que se va a mostrar en la nueva versión 2024 del SEMA Show en eh, los siguientes días. Por el momento es un primer acercamiento de aquella idea, aunque todavía sin concretar si, sea, si se va a hacer realidad. Y bueno, en todo caso, lamentablemente para los que son de Europa, este coche rally de ensueño es más un guiño para estadounidense que para los, que para los europeos, precisamente donde es esta misma página web, Canal de España. Y bueno, como, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.